Psalms 107, 13 and 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, then they cried unto the Lord in their trouble, lo libró, and he saved them de sus aflicciones, out of their distresses. Verso 14. Verse 14. Lo sacó, he brought them de la tiniebla, out of darkness, y de la sombra de la muerte, and the shadow of death, y rompió, and break sus prisiones, their bands in sunder, sus prisiones, their bands in sunder. Ay, yo quiero volver a leer ese verso una vez más. I want to read that again. Lo sacó, he took them out, de las tinieblas, out of darkness, y de la sombra de la muerte, and of their dark and of utter darkness, y rompió sus prisiones, and he broke their sunders. Y la que está a tu lado hoy van a romper tus prisiones. Today they're going to break your prisons. Ah, pero saca el dedo profético y profetiza. Take out your prophetic finger and prophesy. Dile, no está creyendo en mí. You're not believing in me. Hoy se rompen las prisiones. Today the prisons break. Las prisiones de estancamiento. The prisons of being stuck. Las prisiones de estrechez. The prisons of. Las prisiones que no te han dejado crecer. Prisons that have not let you grow. Las prisiones que están extendido estancado. That has had you stuck. Esas se van a romper hoy. Those are gonna break today. Dile, se rompieron. I said it broke today. Mientras tú adorabas, se rompió algo. While you worshiped, it broke. Algo sucedió en la atmósfera. Something happened in the atmosphere. Algo pasó aquí. Something happened here. Padre, en los próximos minutos. Father, in the next couple of minutes. Sigue derramando de tu gloria. Keep pouring of your glory. Sigue dándonos más. Keep giving us more. Queremos más de ti. We want more of you. Señor, rompe los cielos. Lord, breaks the heavens. Quiero más de ti. We want more of you. Venimos agresivos. We come aggressive. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tome asiento. You may be seated. Siendo mi tercer culto del día de hoy. Being my third service of today. Observo que Dios me ha dado una garganta. I observe that God gives me a throat. Inquebrantable. Unbreakable. Donde ella fluye. Where it flows. Mientras más predica, más fluye. Where more preach, it flows. Acabamos de llegar de un cultazo poderoso. We just came from a powerful service. La atmósfera de Dios. The atmosphere of God. Haciendo cosas maravillosas. Doing marvelous things. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah, glory to God. El asesino que trajo esta agua fría, Dios lo bendiga. The homicide, the killer that brought this cold water. Gloria al Señor. ¿Dónde está la que hace el té? Where's the one that does the teas? ¿Quién fue que te lo echó? La suegra. Ay, que la suegra ya no quiere que yo predique. Yo me bebo esa agua fría, mamá, y eso va a ser una batalla, madre. Mira, ponle la mano para que tú veas. We need tea, we need tea. Ni la de la nevera está tan fría como eso. Ay, padre, bendícelo. God bless her. Pero Alexandra, ¿qué pasa? No dejes que te quiten tu servicio. Tráeme mi té y mi agua caliente. Oh, gloria a Dios. Profetiza la que está a tu lado. No te distraiga. Don't get distracted. Dios se está rompiendo todo. Something's breaking here. Se va a romper el protocolo. The protocol is gonna break. Se va a romper la rutina. The routine is gonna break. Se va a romper la monotonía. Everything's gonna break. Se va a romper. It's gonna break. Alguien está listo para romper. Is somebody ready to break? Gloria a Dios. Alguien está listo para Glory romper. Glory to God. Algo. Is somebody ready to break? Oh, yo vine a acelerar hoy. I came accelerating. Hoy algo yo voy a romper aquí. Today I'm gonna break something. Algo yo tengo que romper something aquí hoy. To break here. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Sin lugar a duda. Without Dios doubt. Está llevando esta iglesia. God is taking this place. A una nueva dimensión. To a new dimension. Por el rompimiento que está pasando. Because of the breakthrough that's happening. En la oración. In the prayer. Esta iglesia. This church. Está entrando en una transición. Is going into a transition. Y Dios me habló durante la semana. And God spoke to me through the week. Y me dijo, el tema para este domingo. He said the theme of Sunday será rompimiento. Will be breakthrough. Y yo le decía, rompimiento, and Señor. I said breakthrough, Lord. Sí, Miguel. Yes, Miguel. Porque vamos a entrar en un febrero. Because we're going to go into a February. Donde transicionaremos. Well, we will transition. En una nueva dimensión. In a new dimension. Pero para que entremos a lo nuevo. But for us to go into the new. Tenemos que romper lo viejo. We got to break with the old. Tenemos que romper los límites. We got to break with the limits. Tenemos que romper el estancamiento. We got to break these. ¿Cuántos están listos hoy? How many are ready para today? Para romper con todas esas cosas. To break with all these things. Vienen bendiciones extremadas. Extreme blessings are on its way. Bendiciones extremas. They're coming. Extreme blessings. Para cada uno de nosotros. For each and every one of us. Usted no se enfoque en la crisis. Don't focus on the crisis. Usted no se enfoque en lo que está pasando. Don't focus on what's going on. Enfóquese en Cristo Jesús. Focus on Christ Jesus. Porque mientras la iglesia esté en la tierra. Because while the church is on the earth. El diablo no puede salirse con la suya. The devil cannot do what he pleases. Mientras la iglesia esté en la tierra. While the church is on the
piedra en el zapato del infierno. We will be the rock of the Alguien tiene que entender que donde tú llegas, la atmósfera cambia. Dios te está preparando para algo grande. For something big. Yes. ¿Alguien está listo para eso? Is somebody ready for this? Nos va a sorprender. He's gonna surprise us. Viviendo cosas. Living things que ojo no ha visto that todavía, eyes have not seen yet, y oído no ha escuchado, and ears have not heard. ¿Alguien está listo para eso? Is someone ready for this? Entendiendo lo que es un rompimiento, understanding what is a breakthrough. El pueblo de Dios, the people of God, ha nacido, was born, para hacer rompimientos. To do breakthroughs. Nosotros to make breakthroughs. Somos un pueblo de rompimientos. We are a people of breakthroughs. Parece que usted no lo creyó ahí. It looks like you didn't believe. Dije, nosotros somos un pueblo I de said rompimiento. We are the people of breakthrough. Donde nosotros llegamos, where we get to a place, rompemos con la atmósfera we negativa. Break with the negative atmosphere. Rompemos con la atmósfera de muerte. We break with the atmosphere para introducir of death, un evangelio de vida. To introduce a gospel un evangelio of life, de luz. A gospel of light. Un evangelio a de bendición. Of blessing. El pueblo de Dios, the people of God, es un pueblo de rompimiento. Is the people of breakthrough. Nacimos para dar luz. We were born to give light. Perdón. Nacimos para dar to give, a luz. To give birth. Rompimiento. Breakthrough. Es una frase. It is a phrase. Muy significativa. It's a very significant phrase. Que tiene que ver. That it has to do with. Con quebrantar. With breaking. Separar. Separating. Con violencia. With violence. Las partes de un todo. The parts of a. También of tiene animal, que ver. But it also has to do. Contrapasar límites. With trespassing limits. Que están puestos. That has been put. La gente. People. Que da a luz. That give birth. Es gente que va más allá de los límites físicos o emocionales que han puesto. Interrumpir la continuidad, romper la monotonía, breaking the routine, significa interrumpir la continuidad de uniformidades en la vida. In life, romper con la mediocridad, break with mediocre, significa interrumpir, means interrupt, con la continuidad, with the continuity del fracaso, of failure, abrirse espacio, open space, suficiente para pasar, enough space to por el lugar ocupado, or go through a place that is en la vida, in life, hay que abrirse espacio, we have to open that para space salir adelante, to go forth in life. Yo creo que en este día, I believe that in this hay day, un rompimiento, there is a breakthrough sobre esas áreas fracasadas, upon those failures que nunca te dejaron that avanzar, never let you advance. Quisiste levantar un negocio, you wanted to rise up a business. Quisiste terminar la escuela. You wanted to finish school, y hubo un fracaso. And there was a failure. Hoy hay un rompimiento. There is a breakthrough. Quisiste obtener una victoria. You wanted to obtain a victory sobre algo que te propusiste. Upon something pero that fracasaste you wanted to do, de una u otra you manera. Failed one way or another. Hoy va a haber un rompimiento. Today there's going to be a breakthrough. Sobre todos esos fracasos. Upon all those sobre failures, todos esos límites. Upon all those limits que te han detenido. That has detained you a seguir hacia adelante. To continue forward. Viene rompimiento. The breakthrough. Viene rompimiento. Breakthrough is coming. ¿Alguien está listo? Is somebody ready? ¿Alguien está listo? Is somebody ready? En la analogía de un parto. In the analogy, an analogy of hay un birth, mensaje profundo. There is a profound message. Que podamos aplicarlo a la iglesia. That we can put it for the church. Usted mejor que yo sabe. You and I know. Que una mujer para dar a luz. That a woman to give birth. Necesita 40 semanas. She needs 40 weeks. Para ejetar al bebé dentro. To have the baby in her womb. Y ese bebé va creciendo. And that baby starts to grow por 9 meses dentro de un for vientre. 9 months in her womb. Y ese niño, and that child, mientras esté en el vientre, while it's in the womb, está cómodo, he's comfortable, dependiendo de su mami, depending of his mom, dependiendo lo que le da el vientre, depending of what the womb y mientras gives him, esté en esa comodidad, and while it's comfortable, el niño, the child, está limitado, is limited, hasta que cumple los 9 meses. Until the 9 months, cuando cumple los 9 meses, when they fulfill the 9 months. El niño voltea de posición. The child turns the position y se cambia de posición. And changes position. Si la cabeza estaba para arriba, if the head was on top, la cabeza comienza a moverse para abajo. It starts to turn to the bottom. Y comienza a darse la vuelta. It starts to turn around. Y comienza a golpear and it starts to la pelvis de la mujer.
mujer haciéndole fuerza a la fuente para que rompa y así el agua salga. Así mismo pasa con los cristianos que se sienten estrechos, que ya llegaron a una etapa donde dicen ya este no es mi ambiente, yo necesito romper con esta atmósfera, yo necesito romper con este ciclo. Llevo 9 meses en este ambiente y creo que ya estoy estrecho. Mis patitas están creciendo, mis brazos están creciendo, mi cuerpo está creciendo y esta atmósfera no es para mí. Tengo que voltearme y comenzar a golpear para que se rompa la fuente y pueda salir a un espacio mayor. To a bigger space. ¿Alguien está listo para eso? Is somebody ready for this? Esto, por favor. Put this down for me. O sea, en la analogía de un embarazo me enseña a mí que cuando yo me siento incómodo, shows me that when I feel uncomfortable, me siento estancado, I feel stuck, es porque llegó la hora, it's because the time came, de yo expandirme, for me to expand, de yo myself, crecer, for me to grow. Y yo sé que más de uno, and I know that there's more en than este one, año están incómodos, in this year you're uncomfortable, y le están diciendo a Dios, and they're telling God, Señor, creo, God, believe, que no logré nada en el 2020, that I didn't see anything, y me estoy sintiendo incómodo, and I'm feeling uncomfortable, y creo que Dios te está volteando de posición, and I think God is turning your y hay direction, cosas que se están poniendo de cabeza, yes, en la vida de cada uno de nosotros. Enguárdate la unción, mujer, yes, a tu al diablo, yes. Este mensaje hay que predicarlo. We gotta preach this. Alguien tiene que romper la fuente. Somebody's gotta break the Alguien tiene que romper la fuente. Somebody's gotta break hay the cosas water. Que deben de caer por tierra hoy. Things that's gotta fall. Yo no sé lo que te ha limitado. I don't know what's limiting pero you. Dios le dijo a Israel, but God told Israel, ensancha a tus estacas. Push it. No sea estrecha. Don't be stuck. Porque llegó el momento. Because the moment has de expanderte. For you to expand. Alguien está listo. Is somebody ready? Alguien está listo. Is somebody ready? No me distraiga la gente. Déjenme la cámara en un solo lado, por favor, en una esquina. Pero qué batalla. Después de una unción tan grande, bendito sea Dios. Estoy guerreando una batalla terrible aquí. Bendito sea Dios. Por favor, no me distraiga la gente. Esto es un mensaje que va para el mundo entero y el mundo entero tiene que saber que estamos en medio de un rompimiento. Algo tiene que romperse. Something's gotta break. Sigue, algo tiene que romperse en nuestra vida. Así que el niño, therefore the child, cuando sabe que llegó su crecimiento, that knows that their growth has become, él cambia de posición, is the change of position, y comienza a hacer fuerza, and he begins to do strength, para que la fuente se rompa, for so that the water porque él entiende, because he understands, que ya se acabó su tiempo limitado, his time is up, his time was limited, porque en el lugar donde está, because in the place that he is, ya es un lugar estrecho en su vida, it's already a place that doesn't y él necesita introducirse, and he needs to introduce himself, a un mundo nuevo, to a new world. Pero para entrar a lo nuevo, but to go into the new, él necesita romper. He needs to break. Desde que usted nació, and since you were born, usted está rompiendo. You are breaking. Dije, usted está rompiendo. I said you are breaking. Porque para venir a esta tierra, because to come to this earth, usted también tuvo que romper una fuente. You also had to break. Así que no me diga, so don't tell que usted me no puede romper esos límites, that you can't break those que limits, lo han tenido estancado, that has had you que lo han tenido oprimido, that has had you que lo han tenido repitiendo el mismo ciclo. That has had you in the same cycle. Usted puede romper, you can break it, con esos ciclos. With those cycles. Y yo he aprendido, and I have learned, que de los embarazos cuando llegan las 40 semanas, that in pregnancy when the fourth week comes, cuando la mujer no rompe fuente, when the woman's water does not break, hay que ponerle un doctor, you gotta put her a doctor, a que le haga una cesárea, to do her C-section, porque es necesario que ese muchacho salga, because it is necessary for that child ese to come, ese muchacho no se puede mantener ahí. He cannot be there anymore. Porque si se mantiene en esa estrechez, because if he's there, cuando ya se le cumplieron los 9 meses, when the 9 months has come, el muchacho fulfilled, se puede ahogar, the child can el drown, muchacho se puede morir, the child can die, no se puede pasar de tiempo, that cannot pass the time. Por eso que aquí hay cristianos, that's why there's Christians que Dios here, me le, Dios me dijo que le dijera, God told me to tell them, rompe con esa fuente.
muerte. Break with death. Que tú sabes que te está muriendo. That you know that you're dying. Te está ahogando. You're drowning. Porque ya terminó el tiempo de estar ahí en ese tanque. Because the time is already up. Tú no puedes seguir en ese conformismo. You cannot continue to be. Tienes que romper. You gotta break. Patea la fuente. You gotta kick the. Patea el vientre. Kick it. Y di yo voy para afuera. Said I'm coming out. Voy para afuera. I'm coming out. Tengo que ensanchar mi territorio. I need to expand my territory. Habrá alguien que rompa. There's somebody that can break. Dile que está a tu lado, hay que romper. So the person that's next to you, we need Vamos, to break. Dile que está a tu lado, hay que romper. Say we need to break. Algo que me llamó la atención. Something that caught my attention. Del parto. Of the, es que of cuando the el muchacho no rompe. That when the child doesn't entonces break. Entonces el doctor tiene que romper. Then the doctor has to break. Lo voy a repetir una vez más. I'm gonna say it again. Cuando el muchacho no puja. When the child does not. Para salir a su nueva dimensión. To come out of it. El doctor tiene que buscar un bisturí. The doctor has to come with a knife. Y rajar la mujer. And cut the woman. Para poder sacar al muchacho. To be able to take out the child. Y Dios me decía. And the Lord was telling. Dile a este pueblo. Tell the people. Que si ellos no rompen. That if they don't break. Voy a mandar mi ángel. I'm gonna send a que le haga un bisturí. ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding? Es por eso que a los hombres Dios lo está llamando a este altar. This is why God is calling. Le están us. Haciendo un bisturí a los hombres. They're doing a C-section. Porque to que the los men. Hombres tienen que entrar a un rompimiento. The men have to go into a break. El culto de los hombres en esta iglesia. The services of the tiene que church. Pasar de los 20 a los 40. De los 40 a los 60. 40 to 60. Por eso hay un parto que se está pariendo aquí. That's why there's somebody giving birth. ¿Alguien está listo para eso? Is somebody ready for this? Y tiene un partero aquí que te dice puja. And you have a midwife. Ahora. Push. Puja. Pray. Ahora. Pray. 4 de la mañana. Push. Eva, llama. Sis. Ahora. Pray. Hasta que suceda. Until it happens. El rompimiento. It's a breakthrough. Por eso que los hombres de esta iglesia no se pueden quedar en casa. That's why the men of this house cannot stay home. Estamos en un rompimiento. We're in a breakthrough. Pensábamos que eran 5 días de mañanita. They thought it was 5 days pero el Señor ha dicho son 21, Sánchez. But God has told me 21. Dije son 21, Sánchez. I said it's 21, Sánchez. Llegaron 10 el primer día. 10 came the first day. 15 el segundo. 15 the second. 20 el tercero. The 20 the third. 25 el otro día. 25. Y estamos creciendo. And we're growing. Hablo con 25 hombres rugiendo aquí en la madrugada. 25 men. Eso nunca se había visto. Aquí. That has never been seen here. Yes. Así que si no ha venido, therefore, if you haven't came, es mandatorio, no es si tú quieres. It's mandatory, it's not if you want. Y si usted me desobedece, ya usted sabe cómo usted anda, fuera de mi cobertura. And if you disobey me, you already know how. A mí no me diga a mí que usted no puede romperlo con sus haceres para usted estar aquí. Don't tell me that you can't break it with. Cuando yo dije que es mandatorio, when I say this, estamos mandatory, rompiendo. We are breaking. Estamos haciendo fuerza. We are doing strength. Para que suceda algo con los hombres. Los hombres tienen que levantarse. No me cansé de que las mujeres sean las que estén al frente. Los hombres tienen que activarse en esta iglesia. Diga, los hombres tienen que activarse en esta iglesia. Por eso la mañanita no la cambiamos por nadie. That's why the mornings we don't change it for nobody. Mire, desde que usted entra aquí es un clima poderoso. As soon as you walk in here is a nice. Se está intercediendo en una dimensión moment. Muy fuerte. It's an intercession. Y a lo mejor te dice, pastor, ¿y por qué usted me empuja? And porque soy tu partero, mi negro. Tú no te puedes quedar en ese ambiente que tú tenías. Because that's what you need. You cannot stay in that atmosphere. En el 2020. In the 2020. Soy tu partero que te está diciendo puja. I'm the midwife that's no deje el muchacho push. Adentro. Don't leave that child. Tiene que haber un rompimiento. There's gotta be a breakthrough. Pújame el ministerio. Push the ministry. Pújame los dones. Push the gifts. Pújame el llamado. Push the call. Push. 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 Puja. Push. Empuja. Escúcheme bien los hombres. Listen to me, men. Tengo el bisturí en la mano. I have the knife in my hand. O puja o te rajo. Or you push or I make a C-section. O puja o te abro. Or you push or I open you. Una up. De las dos. One of the two. Pero no te me vas a quedar en ese ambiente but cómodo. But you're not gonna stay in that comfortable en ese ambiente ahí síganme dando comidita. No, keep on doing. No te equivocó. No, you are venga wrong, a buscar mistaken. Usted mismo su comida al altar. You gotta come get your venga usted mismo a buscar la revelación. Come get revelation. Venga usted mismo a dormir aquí delante come de Dios. Get here before the Lord. Grite conmigo rompimiento. Say with me breakthrough. Ay padre, diga una vez más conmigo rompimiento. Say with me again breakthrough. Durante 9 meses. Through 9 months. El líquido the amniótico. Liquid, the liquid. Dios mío, estoy fino yo hoy. Mm.
amniótico. Es la protección natural del bebé contra las agresiones del exterior. It's the natural protection for the baby. Pero cuando llega el momento del parto, but when the moment comes to give el birth, pequeño necesita vía libre the para child salir. Needs a space. Por to eso, come out. That's why su cabecita presiona his head presses contra el suelo de la pelvis, against the floor of the pelvis, y la bolsa and the bag que lo contiene se rompe, which he is in, provocando el derrame del líquido the pouring of the liquid, amniótico. Yes. Por eso tiene que hacer fuerza. That's why you have to do strength. A esa atmósfera. When that atmosphere que no te deja crecer. That doesn't let you grow. Que no te deja avanzar. That doesn't let you advance. Que no te deja expanderte. That doesn't let you expand. Tú no puedes seguir con lo mismo. You cannot continue the same tienes way. Tienes que hacer fuerza. You gotta do strength. Tienes que hacer fuerza. I said you gotta make strength. Como fare dentro del vientre. Like fare in the womb. Que donde están dentro dos. Yes. Y Fara dice voy para afuera. But he's in the womb and Fara y metió el puño y rompió la fuente. When he gave a punch, he broke y the la mamá le puso un sello. And the mother put a seal. Y le digo. And said, este se llamará Fara. This will be called Fara. El que rompe brecha. The one that breaks. Por cuanto su mano salió primero. Because his head came out first. Alguien está listo para romper la brecha. Is somebody ready to break? Rompe la brecha. Break. Rompe. Break. Rompe. Break. Rompe. Break. ¡Rompe! Break. Mire, look, pero la Biblia dice que metió la mano para atrás. But the Bible says that he put his hand back. Y el hermano salió primero. And his brother came out first. Mire, en este episodio yo puedo ver algo. In this scene I could see something. Y es que parece ser que el hermano no quería romper. And it looks like the brother didn't want to break. De una manera extraña. One way or another. Porque el que sale primero es el que está en la puerta. Yes. Porque Fares no salió primero. Because Fares didn't come out first. Me parece ver que Fares estaba arriba. But it looks like Fares pero was por encima del hermano. But on top of his dijo, brother. Tú no quieres romper la brecha. He had to go break. Yo la voy a romper. You don't want to break it. Y I'm metió el brazo it. Y rompió. And he broke it. Se le está yendo eso a usted. Lo que pasa es what happens is, que en su casa in your house, usted es el responsable, you are responsible de romper la brecha to break para que el que no conozca a Dios the one that don't know God venga detrás de usted will come behind por you causa de romper la brecha. Because you broke habrá it. Alguien que rompa. Somebody that break. Habrá alguien que rompa. Is there somebody that can break? Yes. La Biblia dice Jeremías. The word of God says in Jeremiah que nosotros somos martillo en la mano de Dios. That we are a hammer in the hands of God. Y alma de guerra. And we are. ¿Y qué es lo que hace un martillo? ¿Qué es lo que hace un martillo? What is a hammer? What does it do? ¿Qué es lo que hace un martillo? What does a hammer do? Dile al que está a tu lado, yo soy un martillo. Muéveme esto para acá. Say with me, say with me, I am a hammer. Yo soy un martillo. Vamos, I am caballero. A hammer, I am a hammer. Yo soy un martillo en la say mano de Dios. Say with me, I am a hammer in the hands yo of God. Yo soy un martillo en la mano de Dios. I am a hammer in the hands of Dios God. Dios me usa para romper. God uses me to break. Dios me usa para romper. God uses me to break. Grita una vez más, Dios me usa para romper. Say God uses me to break. Hoy Dios today God te dice claro tells you clearly que tú no eres cualquier cosa. That you're not just anything. Deja de estar quejándote. Stop complaining. Porque tú eres martillo en la mano de Dios. Because you are the hammer in the hands y si of God. Tú eres un martillo en la mano de Dios. And if you are the hammer in the hands es porque of God, hay cosas it's because there's que tú eres capaz de romperla. That you can break. Hay cosas there's things que tú eres capaz de romperla. That you are capable of breaking. Me va a dañar la película ahora. Levanta el blog. Acuéstalo, negro, acuéstalo. Acuéstalo. A ti es que te voy a romper. Diga conmigo, martillo. Say with me, hammer. Una vez más, martillo. Say with me, hammer. Mira, yo voy a hacer un acto profético aquí. I said we're going to do a prophetic act here. Y lo que haga yo con ese blow. And what God does with that stone. Si usted lo cree. If you believe. Es lo que va a pasar en su finanza. This is going to happen in your finances. Es lo que va a pasar en su ministerio. This is going to happen in your ministry. Es lo que va a pasar en su familia. This is going to happen in your family. Alguien tiene que agarrar esta palabra. Somebody got to grab this. Dije, alguien tiene que agarrar esta palabra. And somebody got to say. Si la Biblia dice que nosotros somos martillo. If the Bible says that. ¿Para qué se usa el martillo? What do you use the hammer? ¿Para qué te usa el martillo? No importa el ambiente en el cual tú estás. No importa qué tan duro sea. Hoy entra martillazo. Porque se va a romper. Se va a romper. Se va a romper. Se va a romper.
loco por esta locura que let nadie lo la quite. Usted no es cualquier cosa. You are not just anything. Usted es una mandaria en la mano de Dios. You are a hammer in the hands of God. Escuche que me dijo Dios esta mañana. Listen what the Lord told me this morning. Dile a mi pueblo. Tell my people. Que tengo la mandaria en mi mano. That I have the hammer in my hand. Y que si el diablo cree que se va a salir con la suya, that if the enemy thinks he's gonna do what he dile wants, que se equivocó. Tell them that he is a través wrong, de estas redes sociales. Say that in the social media. Le digo a las naciones, I tell the nations, que mientras la iglesia esté en la tierra, that while the church is on earth, Jehová tendrá su mandaria en la mano, God will have his hammer, para romper todo lo que se opone, to break everything that comes a la iglesia de Jesucristo, to the church of Jesus Christ, que se preparen los Saulos, that for the souls to get ready, lo van a tumbar a muchos Saulos, that there's a lot of souls, para que respeten a Dios, to respect God, la iglesia está en la tierra, the church is on earth, y mientras la iglesia está en la tierra, while the church is on earth, somos el martillo de Dios, we are the hammer of God. Somos el martillo de Dios. We are the hammer. Somos el martillo de Dios. We are the hammer. Somos el martillo de Dios. We are the hammer. Uf, ay Dios mío, qué gloria. Se acabó el jueguito, se acabó el jueguito. La gloria del Padre va a romper con toda estructura de religión. Yes, God. Shema katarabashama. Diga conmigo, ¿qué tengo que hacer para un rompimiento? Say with me, what do I have to do for a breakthrough? Vamos, vamos, diga. ¿Qué tengo que hacer para un rompimiento? Say it, what do I have to do for a breakthrough? Segunda de Marco. Second of Mark. Jesús llega a la casa. Jesus comes to the house. Y se oyó que Jesús estaba en casa. He heard Jesus was in the house. Y llegaron las multitudes. And the multitude came. Cuando las multitudes llegan. When the multitude arrives. Llegan con la actitud incorrecta. They come with the incorrect attitude. Porque vienen a ver. Because they come to see. Al resucitado de Lázaro. The one that resurrected Lazarus. Y quieren dañar el culto a Dios. And they wanted to come and mess up Jesus. Y mientras Jesús estaba enseñando. And while Jesus was teaching. En el culto no pasaba nada. And the service nothing was happening. De repente. All of a sudden. Vienen cuatro de camino. Four come on its way. Dije, vienen cuatro de camino. I said four is on its pueden way. Venir cuatro hombres aquí rápido. Is there four men that could vienen come cuatro with me? De camino. Four men is on its y way. Cuando esos cuatro vienen de cuatro hombres aquí. Hay uno, necesitamos tres. Pero ¿en qué idioma que estoy hablando yo hoy? Es que no se entiende mi idioma. Is that they don't understand my language. Dije cuatro. I said four. Grite conmigo cuatro. I said four. Una vez más diga cuatro. Say four. Aleluya, diga cuatro. Say four. Venían por el camino. They came through the path. Y se chocaron con un paralítico. And they bumped heads with y dice a la Biblia que poniéndose person. Ellos de acuerdo. And it said that them coming in. Tenemos que ponernos de acuerdo. We need to come in accordance. Porque si ellos no se ponen de acuerdo, because if they don't come in one accord, dejan caer al paralítico. They'll let the paralyzed fall. Se dio cuenta como me dejaron caer. Suélteme. Se dio cuenta como me dejaron caer. ¿Usted sabe por qué? Dígame por qué. Tell me why. Porque no estaban de acuerdo. Because they were not in accordance. Y no estaban preparados. And they were not ready. Este es el problema de muchos cristianos. That is the problem of a lot of Christians. Han dejado caer muchas almas. They have let a lot of souls porque soul. No se ponen why? De acuerdo. Because they're not in one cada accordance. Quien quiere hacer lo que le da la gana. Everybody wants to do what el pastor they dice aquí oración a las cuatro. Y cada quien haciendo lo que le da la and gana. Everybody doing what they feel por eso like se están cayendo muchas cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. We don't come in accordance. Hey. Cada quien quiere brillar su ministerio. Everybody wants to be in their ministry. Cada quien quiere brillar su propio ego. To shine in their ego. Y por eso estamos como estamos. And that's why we are how we are. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo. They had to come in one y cuando accordance. Se pusieron de acuerdo, and no dejaron caer al hombre. They didn't let the man fall. No lo deje caer, ponte de acuerdo. No lo deje caer, ponte de acuerdo. Pónganse de acuerdo y cálguenme, cálguenme. Uno por un lado, otro por otro. One and one, one and one. Deme una vuelta. Do a circle. Eso es lo que necesita la persona que está en el mundo. That's what the person needs in the no world. Que tú lo critiques. Not that you criticize. Que tú lo cargues, lo traigas para el templo. You carry them and bring them to church. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que fueron al templo, pare ahí. They went to the temple. Y cuando llegaron al templo. And when they got to the temple. Ven negro, ven, párate aquí que tú eres grande. Come right here, that you big. El que estaba, o mejor dicho, cuando llegaron a la casa.
When they got to the house, el que estaba de puertero, the one that was there at the door, le dijo a los cuatro, told the four, y al paralítico, and the one that couldn't walk, okay, no hay cupo. ¿Usted se imagina ese grandulón diciéndole que no hay cupo? Do you imagine that big guy saying there's no space? Nosotros sudamos por el paralítico. Déjalo entrar. No hay cupo. There's no space. Porque hay gente que no te cargan. Because there's people that don't carry you. Ni dejan que otro te cargue. And they become... Hay gente que no oran por ti. There's people that don't y no dejan que otro ore por ti. And they don't hay gente que no han hecho nada por ti. There's people that haven't done nothing y cuando for alguien you está haciendo algo por ti, and te critica. You, ni te quiere cerrar la puerta. And they want to take you out with force. Dile que está a tu lado. Si no me va a cargar, deja que otro me cargue. So the person that's next to you, if you're not going to carry me, let somebody else carry me. ¿Qué te pasa? Deja que otro me cargue. What's wrong with you? Let si me, tú no me vas a ayudar, deja que otro me ayude. If you're not going to help me, let deja somebody else help me. Stop your hating. Deja tu envidia. Stop your hating. Y deja que me ayuden. Let them help me. El portero dijo. The guy said. La puerta está cerrada. The door is closed. Está lleno el culto. It's full. El coronavirus tiene prohibido que entren. The coronavirus doesn't let you in. Yo me imagino al portero de hoy. I can imagine the men of today. La temperatura tuya está muy alta. Your temperature is too high. No hay cupo. There's no space for you. Yo me imagino el portero de hoy. I can imagine the man of today. Si no tiene la mascarilla, no va a entrar. If you don't have a mask, you're not coming in. Pero estos cuatro no discutieron con el portero. But these four didn't argue. Pregúnteme qué hicieron. Ask me what they did. Lo agarraron al paralítico. They carried the, him. Y lo subieron para arriba. Súbame para arriba. Put him on the top. Súbame para arriba. Put him on the top. Aquí, póngame aquí. Déjeme ahí, páreme ahí. Yes. Lo subieron arriba. They put him on top. ¿Qué te enseña eso? What does that show you? Que cuando abajo te cierren la puerta. That went down here, they're elévate. Elevate. Elévate. Elevate. No pelees con los humanos. Don't fight with humans. Elévate para arriba. Ora en el ayuno. Busca a Dios. Conéctate en el cielo. No le ruegues lo de la tierra. Que te abran la puerta. Dile a Dios que te la abra. Dile a Dios que te la abra. Vengan los cuatro arriba. The four men come. Subieron arriba. They went up. Pero el culto está abajo. But the service is in the bottom. Hay un problema. There's a problem. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que hay un techo que impide that there is a ceiling, a roof that la conexión del paralítico for him to come through con el que hace los milagros. With the one that does the miracle. Así que comienzan ellos a hablar. So they start talking. Y tienen que volverse a poner de acuerdo. Agárrame aquella mandada. Y agárrame aquel martillo. Dáselo a este acá. Oh, gloria a Dios. Y resulta que ese techo. And it looks that that la Biblia roof, dice clara. Clearly, y rompieron el techo. And they broke that o sea que hay cosas que te impiden so there's things that limit que tú te conectes con tu milagro. From you connecting to your miracle. Tú vas a tener que aprender a convertirte en el martillo. Imagínense a estos dos. Comenzaron them a martillar they y a romper el techo. Cuando rompieron el techo, broke, el culto se puso bueno. The service got good. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Jesús se puso de pie. Because Jesus got up. Y dice, y mirando a los cuatro. And said, looking at the four. Por eso es que yo no creo en culto apagado. That's why I don't believe in services cuando off. Usted vea que el culto está apagado. When you see that the service haga is algo off, diferente. Do something different. Y rompa el techo. And break rompa the la estructura. Break the structure. Hasta que algo suceda. Until something happens. Hasta que se desate el milagro. Until a miracle happens. ¿Cuántas cosas no te dejan conectarte de lo que Dios tiene para ti? How many things don't let you connect to what God has for you? ¿Cuántas cosas te están reteniendo? How many things are retaining hoy Dios te dice today God tells martilla you, duro
hammer it hard, hasta que se rompa todo, until it breaks, y haya espacio, and there's space, para tú introducirte, for you to introduce a lo nuevo de Dios, to the new of God. Por eso es que Dios me habló, that's why God spoke, en este 31 de enero, in this 31 of January, en la transición de 31 al día primero, transformation, a muchos se le va a romper una fuente, a lot of one are gonna have a, y Dios me decía, van a sentir como un baño de agua, like a las 12 de la noche, acá hay gente que va a testificar de esto, it's mañana va a haber un rompimiento en el mundo it's espiritual, tú vas a entrar a lo nuevo, dije tú vas a entrar a lo nuevo. Ahora, ¿cómo ocurrió este rompimiento? Now, how did this happen? Diga conmigo, poniéndome de acuerdo. Getting in accordance. Dile a que está a tu lado, no deje al pastor solo. So the person next to you, don't leave the pastor alone. Si el pastor dijo ayuno, ayuno. If the pastor said fasting, it's fasting. Si el pastor dijo vigilia, vigilia. If he said vigil, it's vigil. Si el pastor dijo retiro, retiro. If he said retreat, retreat. No te me quedes fuera. Don't stay out. Creyéndote la mami del alo. Thinking you the best thing in the world. Cuando debiste estar en el retiro, te quedaste en tu casa. When you should have been in the retreat, you stood hello. Home. Hello. Hello. Somebody here. ¿Alguien está aquí? Hello. Hello. Tenemos que ponernos de acuerdo. We got to get in accordance. Porque hay cosas que no se rompen. Because there's things that don't break. Si no es con la fuerza de la unidad. If it's not the strength of unity. Por eso, si queremos un rompimiento en esta iglesia. That's why if we want a breakthrough in this house. Vamos a unirnos como nunca antes. We got to unite like never before. Y vamos a dolernos cada uno. And let's hurt for one another. Y no permitamos. And do not permit. Que el estancamiento. That for the stuck. Detenga. For you to stay stuck. El crecimiento de la iglesia. And that detain the growth of the church. Y vamos a romper. And let's break. El paralítico no podía romper. The paralyzed man couldn't break. Pero ellos cuatro sí. But them four, yes. Y ellos provocaron que el milagro sucediera para ellos. ¿Alguien está entendiendo? Does somebody understand? Dios te necesita como ese martillo. God needs you like that porque hammer. Detrás de ti, because behind you, viene alguien que va a crecer. There's something that someone viene alguien for. Que se va a introducir a la nueva someone temporada. That's been introduced to a new season. Por eso agarra tu martillo hoy. That's why grab your hammer today. Ponte de pie. Rise at your feet. Y agarra tu martillo espiritual. And grab your spiritual hammer. Y dile a Dios, Señor, and say, Lord, voy a romper hoy. I'm going to break today. Voy a romper. I'm going to break. Con todo lo que me tenía estancado. With everything that had me stuck. Voy a romper con este ciclo. I'm going to break with this cycle. De repetir lo mismo. Of repeating the same thing. Ya no más ciclo. No more cycles. Voy a obedecer. I'm going to obey. Voy a someterme. I'm going to submit. Quiero crecer. I want to grow. Me voy a expandir. I'm going to expand. ¿Alguien está listo para esto? Is somebody ready for this? A lo mejor dicen unos, pastor, ¿por qué usted está muy agresivo hoy? Some say, pastor, why are you so aggressive today? El reino de los cielos, the kingdom of heaven, sufre de violencia, suffers violence. Y dice la Biblia que los violentos, and only the violent, son los que lo arrebatan, will take it. Los pasivos, the ones that are y los normales, and the normals, y los que lo cogen suave, and those that take it easy, nunca podrán romper, will never be able to break, nunca podrán arrebatar, never be able to take lo que Dios tiene para ellos, what God has for them. Por eso hoy, that's why today, reprende esa pasividad, rebuke that passiveness, rompe con esa pasividad, break with that passiveness, y vuélvete agresivo, get aggressive, llégate como una leona a la casa, get like a lion to your house, y dile, diablo, say, devil, suelta al marido rebelde, let ese, go of my husband, suelta a mi esposo, let go of my wife, suelte ese hombre. Let go of that man. Hoy llega a la casa today, you get to the en una nueva dimensión, in a new dimension, creyendo en esa transición, believing in the transition, de que va a haber un rompimiento en la casa, de toda aquella cosa que no te dejaban crecer, viene rompimiento, viene rompimiento. Licky, rompimiento, la canción de rompimiento. Levanta tus manos arriba. Lift your hands. Yo hoy no voy a poner mano. I'm not gonna put hands today. Ya lo que yo tenía que hacer lo hice con este bloque. What I had to do, I already did it with this. Y tú tienes que creer. You have to believe que lo que sucedió con ese bloque. That what happened with that rock. Pasó en tu vida espiritual. It happened in your spiritual pasó life. Pasó en todo tu contorno. It happened in all around. Vas a entrar en una nueva temporada. You're gonna go into a new season. Se acabó ese ambiente de conformismo. That comfortable atmosphere. Eres transicionado. You are transitioned. A una nueva dimensión. To a new dimension. Dije a una nueva dimensión. I said to a new dimension. Shemarabo sereba kataraba shama. Padre, yo me paro en delante de este pueblo. Father, I'm before these people. Y encima de estos trozos. And on top of this, these ya no va a haber obstáculos. There's not going to be obstacles. Ya no va a haber límites. There's not going to be limits.
Ya no más límite en mi vida. No more limits in my life. Voy a transicionar. I'm gonna transition. Voy a crecer. I'm gonna grow. Voy a romper los 20 minutos de oración. I'm gonna break the 20 minutes of prayer. Y voy a entrar en una hora. And I'm gonna go into an hour. Voy a romper la hora de oración. I'm gonna break the hour of y prayer. Voy a entrar en dos horas de rodillas. I'm gonna go into 2 hours of voy a romper las dos horas. I'm gonna break y voy a entrar hours. En tres horas. And I'm gonna go in three pero hours. No me voy a quedar de este but lado. I'm not gonna stay on this se side. Va a romper la pared. The walls are gonna break. Se va a romper los límites. Limits are gonna break. Voy a entrar, voy a entrar. I'm gonna go in. Voy a entrar, voy a entrar. I'm gonna enter. Mi vida, algo grande viene, algo grande viene, alguien grande viene a mi vida, algo grande viene. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. ¡Alguien cántalo! Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. 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 Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. 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 Rompimiento. Profetízalo. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene. Rompimiento. Con tus manos arriba. Your hands lifted up. Síguelo ahí con el mismo ritmo. Viene un rompimiento. Yes. Viene un rompimiento. There's a breakthrough coming. Viene un rompimiento en tu finanza. A breakthrough in your finances. Viene un rompimiento en tu salud. Breakthrough in your health. Esa enfermedad que te ha atormentado. Every sickness leaves. Hoy se rompe. It breaks. Viene un rompimiento. There's a breakthrough. En los hábitos ocultos. In your hidden habits. Que dominan tu vida espiritual. That dominates your spiritual life. Viene un rompimiento. There's a breakthrough coming. En la familia. In the family. Viene un rompimiento. There's a breakthrough coming. En las naciones. In the nations. En tu ministerio. In your ministry. Viene rompimiento. A breakthrough's coming. Yo sé que viene, viene. It's coming, coming. Rompimiento, yo sé que viene, viene. Rompimiento, yo sé que viene, viene. Rompimiento, 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 yo sé que viene, viene. 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 Rompimiento, rompimiento, rompimiento. Que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. 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 Yo sé que viene, viene. Rompimiento. Yo sé que viene, viene. Rompimiento. ¿Me permite profetizarte, Kenia? Yes. Levanta tus manos. Tú no dependes del hombre. Tú dependes de Dios. La señal será que tendrá que buscar dos empleadas más por lo que viene.
Si yo soy siervo de Dios y pastor tuyo, esto comienza a suceder en el mes de febrero. Las filas vienen comenzando para tu negocio. Leva Shama Kima. Cuando pensaba dejarlo todo y cerrar, Dios te dice: no cerrará tu negocio y tu empresa. Verá la mano mía moverse a tu favor. Y este febrero será un testimonio vivo para tu vida. Veo la fila de gente esperando que tú abras y llamándote la atención. Pero abre, mujer. Oh, gloria a Dios. Que quiero que no haga el peinado. Comienza a buscar dos empleadas nuevas que sean ágiles en las manos. Porque te llegará gente de todo lado. Gracias, Espíritu Santo. Lebra zorra bashama. Eso que pasó con ese blog fue lo que pasó contigo, Johanny. Te lo voy a explicar detalladamente. No conozco tu vida privada. Hablamos muy poco. Pero de tiempo en tiempo que tú decides tomar esto, se te le mata una atmósfera. Y comienza a golpear y a hacer presión contra el ministerio que Dios puso en tu vida. De modo que de una manera estratégica, el diablo te quiere ver envuelto en esa burbuja. Y que tú no seas eficiente en lo que Dios te puso a hacer en la tierra. Y Dios te dice hoy, será la última vez que el diablo te mete en una burbuja. Será la última vez que estarás limitado. Será la última vez que vivirá estancado. Porque viene un ensanchamiento. Viene una expansión. En este tiempo de separación. Porque no serán unas vacaciones. Sino un tiempo de alto voltaje. Donde irá al monte día a día. Y te perderá en la presencia de Dios. De retorno a tu casa, Rebashama. Vendrá en una nueva dimensión en Dios. Prepárate, te dice Dios. Porque hoy se rompe tu ciclo repetitivo. Ya no vas a repetir ciclo. ¡Wow! Dios mío, ¿qué es esto? No vas a volver a repetir ciclo. Los ciclos se rompieron hoy. Vaya, vaya, son. Queremos, Aramos, queremos. El Emaguanimazo, Ribaya Maya Shende. Lima Wandero Rebroso que te rebrachama. La unción de Dios está en esta casa. La unción de Dios está en esta casa. Queremos lavando los rebrazos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Emarobo, Sarabakiama, Eva, Suita, Rabaya, Maya, Shende. Deja que Dios se mueva, deja que Dios se mueva. Si Dios se quiere meter, que se meta. Que haya un rompimiento en la casa, que haya un rompimiento, que haya un rompimiento. Tenía mucho que no te veía y tenía mucho que no hablaba contigo.
Pero esto te manda a decir el Señor, Joel Rosario. He mandado mi ángel con una mandarria en la mano y romperá toda estructura que en el mundo de los espíritus retiene lo que es tuyo. Esto te manda a decir el Señor. Tu empresa no es un local. Esto lo, Dios mío, Padre, qué locura es esta. Tu empresa no es un local. Tu empresa eres tú caminando. Tú no dependes de un punto. Tú dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y junto con tu esposa, la romana sabrá que la unción de empresario nadie te la quitará. Será como Isaac, que donde quiera que abría un pozo le era productivo y salía agua. La gente no lo entiende, pero es la bendición de Dios que caiga encima. De vuelta a tu casa verá cómo ese ángel entró a mandarriazo a ese obstáculo de lo que tú querías ser. Lebroso, robo, sende. Riba, shama, kima. Tenía mucho que no te veía, pero acabo de ver un ángel que fue enviado con una mandarria. Abrirte una puerta que el hombre te quiso cerrar. Pero yo soy Dios. Que abro y nadie cierra. Pequeño mío, no me he olvidado de ti. Tu esfuerzo, tu labor, tu entrega, tus siembras han llegado al trono de la gracia como olor fragante. Y esas obras que tú has hecho están haciendo fuerza para que se rompa la fuente y venga la bendición que por muchos años ha estado esperando. Ay, Padre. Ey, amagua, tiri, bro, brashama. Se estancó por muchos años. Y tú decías, ¿qué pasa, Señor? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Y era como una pared. Pero de vuelta a tu casa, a tu home, a la casa que tu esposa ha soñado, verá el resultado de lo que Dios te ha dicho hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Todo el que está en las redes sociales, crea que hay un rompimiento en su casa. Crea que hay un rompimiento. Esa enfermedad se va a romper. Se va a romper, se va a romper. Franklin, Franklin Díaz, ¿dónde tú estás? Ven, corre. Lema sotarabando roboshen. Reboshoto robacatarabasha. Dame un segundo. Agarra ese martillo, Frank. Tú vas a terminar de romper. Vas a terminar de romper. Tú sabes que todo lo que tú antes habías rompido, pero te quedaban escombros que no te dejan avanzar al nivel que tú quieres. Y hay una, y esos escombros se han hecho obstáculos para tu vida. De modo que la gente misma ha usado esos escombros para acusarte, para tirarte y decirte, tú no sirves, tú no vas a crecer. Pero Dios te dice hoy, vas a terminar de romper con todos esos escombros. Porque este año será la rompida completa. No va a ser a media, va a entrar en esa transición. Y no vas a repetir ciclo. Reba Shama. Llegó el tiempo de tu temporada de expansión. Y lo que no has visto en los 40 años, lo vas a ver en este mismo año. Óyeme bien, en este mismo año Dios te sorprenderá. Reba Shama Kima Kayama. Si soy siervo de Jehová, esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Pero yo veo una llave que está sonando. Reba Shama Kima. Yo veo una llave que está sonando. Rebo Saraba Kiyama. Rebanso Kima Kando Lobo Shende. Una llave se está saliendo entregada de una villa. No es un apartamento, es una villa. Dios ha tocado a alguien especial para entregarte esa villa para ti. Le brazo reba shama. Acabo de ver remando lo broshende. Dios mío, ¿qué es esto, Padre de la Gloria? Por cuanto ha decidido obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y romper tu fuente para aplicar tu llamado como pastor. Si acaba de abrir un portal, Reba Shama Kim.
El templo ya está en Trenton. Revaya Mashende. El templo, la gente de Trenton, prepárese. Viene un avivamiento grande en Trenton. Reba Shamakima. Uta Yamandoroboche. Comienza a romper los escombros. Comienza a romper los escombros. Se acabó. No habrá estreché. No habrá estreché, Franklin. No va a haber estreché. No va a haber estreché. No va a haber estreché. Escúchame bien, yo me comprometo con lo que declaro. Yo no soy un profeta que deja la profecía y se la hace a un lado y que Dios, no, yo me comprometo. Si yo no soy de siervo de Jehová, escúchame bien, esto no se va a cumplir. Pero si yo soy siervo de Jehová, esto se va a cumplir al pie de la letra. Porque yo acabo de ver que le siembran una villa a Franklin Díaz y a su esposa. La villa es de él. Y se ha sellado en el mundo espiritual y se le ha otorgado a Franklin Díaz. Mi alma te alaba, Jesús. Se acabó el estancamiento, Franklin. Se acabó el estancamiento, Franklin. Se acabó el ciclo repetitivo. Hubo un rompimiento a favor tuyo. Dios ha tomado en cuenta tu servicio y tu entrega. Y que está dispuesto a lo que sea con tal de predicar este evangelio. Levante sus manos arriba. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo a cada persona en este culto. Cada persona, Dios mío, que ha creído a su pastor, que ha creído a tu siervo, Señor. Simplemente un ungido que tomaste de una finca de arroz, de caerle atrás los caballos y de arar entre una tierra para sembrar yuca. Un simple siervo, y en tu misericordia lo ha tomado para ponerlo pastor de una iglesia tan hermosa. Yo te pido que lo honres a todos, Señor, y que a partir de hoy la gente comience a testificar de este rompimiento. Quiero ver la semana que viene testimonio tangible y palpable de que hubo un rompimiento. Rompimiento financiero, rompimiento en el ministerio, rompimiento en el ciclo repetitivo, rompimiento de brujería y de maldiciones lanzadas en contra tuya que no te dejaban avanzar, crecer, y te encontraba estrecho. Hoy se rompió en el nombre poderoso de Jesús.